Las cosas cada día y noche en casa de Luan Méndez se están poniendo poco a poco peores. Y ahora nuevamente Julio, un miembro del equipo de Luan Méndez, está siendo controlado por alguien o algo. Así que Luan Méndez está cuidándolo toda la noche. Certinho, gravando. Verdad, Luan Méndez y todo su equipo corren un gran riesgo en su propio hogar. A la fecha, no sabemos cómo esto se va a solucionar. Quiero que estés pendiente y actives la campanita, porque próximamente tendrás un video completamente entero del caso de Luan Méndez y todo lo que les está pasando a su equipo y a él. Cazadores de sombras se encuentran explorando un sitio abandonado donde se dice que ahí pereció una mujer trágicamente. Su alma sigue vagando en este sitio porque lamentablemente no ha encontrado el descanso eterno, así que continúa apareciéndose y manifestándose en este lugar.
Así que cazadores de sombras están a punto de averiguar si estas leyendas son ciertas. ¿Dónde fue? ¿Qué es aquí? ¿Qué lo vio? ¿Fue aquí para abajo? Fue aquí, ah. Fue embaixo. Fue embaixo, ¿no fue? Qué louco, mano. Vai. Foi aí embaixo, hein, mano. Foi aí, mano. Foi aí, velho. Foi aí, mano. Ô, barulho desse. É ela. Vladimir, é você? Mano, vou aproximar aqui dela, mano. O que foi, Thor? Thor, levanta, velho. Levanta, mano. Thor. Ô, Thor. Thor. Nossa senhora. Nossa, mano. Tira ele daqui. Vai. Tira. Tira ele daqui. Vai. Vem, Thor. Vem. Vem rápido, mano. Tem que sair daqui. Rápido. Mano, não, senta não, tenta sair daqui. Sai, Thor, tenta sair. Vai, mano, vai, velho. Ô, cuidado aí, vai cair do lado aí, velho. Nossa, esse esto es un gran ejemplo de cuando uno reta este tipo de cosas, todo puede salir mal. Esta mujer realmente sí se manifestó en este lugar, provocando que uno de los miembros del equipo se comenzara a sentir mal, a tal grado de que le comenzaron a sangrar los ojos, así que tuvieron que retirarse lo más rápido posible de este sitio. Este caso es muy especial, ya que me lo mandaron vía WhatsApp por el grupo que tenemos oficial del canal. Si tú quieres formar parte de este grupo élite de WhatsApp, completamente oficial del canal, ve ahora mismo a la descripción de este video y busca el link, o también estará como comentario fijado en este video. Vas a encontrar ahí el link para que entres al grupo y tengas contacto directo y me envíes tu evidencia paranormal o hablar de fantasmas, brujas y cosas de terror extremo. Pero te aclaro, este grupo no es apto para miedosos. Este video que me fue enviado por el grupo de WhatsApp por parte de Ángel, que es administrador de un grupo de Facebook llamado Videos de Fantasmas Reales. Mira con atención este peculiar metraje. Espero que estés preparado para que no te asustes. Son las 4:17 de la mañana. Están golpeando de nuevo la puerta, la caseta. Escuchen ustedes de nuevo para que vean que esto no es un juego. Que ahí siempre golpean 10 o 5 minutos y después se detienen. Conche tu madre, se acaba de mover el vaso, se acaba de mover ese lapicero, acaba de hacer un movimiento hacia allá. Voy a ver acá, escuchar que golpearon atrás mío. Bueno, hay que mantener la calma. Si te pasa algo de esto alguna vez, hay que mantener la calma. Salí acá afuera y vienen como está. Dieron vuelta la barrera. No sé qué mierda pasó. Escucho un golpe. Escucho TM. Mira el baño acá. Bueno, pasó un camión a otro lado. No sé si era un fallecido. Pasar algún par de veces una sombra negra. No
sé si era hombre o mujer, humano o no humano, pero esto va a ser una forma negra. Así que bueno, voy a hacer una ronda rápida aquí y voy a sacar unas fotos por aquí a ver si veo algo raro. Alcancé a ver algo, la primera foto se ve como una mancha, en la segunda ya se ve un poco más claro, no sé qué es, pero se ve como una Así foto como este hombre, hay mucha más gente que vive o ha pasado por algo paranormal y su historia muchos no la conocen. Si tú estás viendo este video y quieres dar a conocer tu historia o experiencia paranormal, ¿qué esperas? Únete al grupo de WhatsApp y envíame tu caso para que aparezcas en el próximo video. Unos chicos estaban pasando el rato en sus vacaciones de verano grabando un video casual recorriendo el hermoso paisaje que los rodeaba, cuando de pronto... Esta figura aparece de la nada. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué explicación le das a esto? ¿Acaso realmente grabaron un fantasma? O dime tus teorías al respecto en la caja de los comentarios. ¡Presta atención a lo que una cámara de seguridad que está instalada en la casa de Martina logra captar mientras ella estaba pasando el rato con su pequeña hija! Mira con atención esto. Martín está asegurando con este video que claramente la entidad que habitaba en su casa ha regresado, y por lo que vemos, regresó para poder terminar lo que empezó, poder acabar con la familia de Martina y ella misma. Quédate pendiente respecto a esta situación, porque próximamente te voy a subir un video completo de este caso. You can sweet, yeah, a little bit more.